martes 3 de diciembre, la concesionaria Aguacán llevará a cabo trabajos de mantenimiento preventivos en la línea de medida de tensión ubicadas en el primer cuadro de la zona de captación, por lo que el servicio de agua potable podría verse afectado en algunas zonas de Cancún. Los trabajos iniciarán por la mañana del martes para concluir ese mismo día y podría experimentarse falta de agua en las supermanzanas 1, 2, 2A, 5, 22 a 32, 60 a 78, 84 a 86, 89 a 97, 99, 104, 110, 215, 216, 219 a 235, 237 a 240, 246 a 250, 253, 254, 316 a 321, 323 a 327, 332, 333, 500 a 511, 513 a 521, 523 a 529, Colonia El Milagro, Condominios Punta Sam y Playa Mujeres. Tras terminar las labores durante las siguientes horas, podría haber baja presión en las colonias mencionadas debido a la amplia distancia que recorre el agua desde la zona de captación hasta cada uno de los hogares. Hola, si tienes entre 10 y 19 años de edad, en la Secretaría de Salud acercamos los servicios que necesitas. Si tienes entre 10 y 19 años, acuda a tu centro de salud más cercano para fomentar tu salud y la de los tuyos. Ser adolescente es bueno. Ser adolescente y sano es mejor.